Bienvenidos a esta entrevista especial desde la Casa de Nariño con Víctor Muñoz, el director del DAPRE, digamos que es la parte administrativa de la presidencia, a quienes nos escuchan y nos ven en Panamá, una persona muy cercana al presidente Iván Duque, sin duda alguna de sus fichas importantes. Y queremos hacer ya una recapitulación de estos 4 años de gobierno, don Víctor, agradeciendo su tiempo para la audiencia en Panamá y preguntarle, dándole la bienvenida, es ¿cuál es al final la conclusión que ustedes hacen desde el gobierno nacional de estos 4 años? Bueno, lo primero, y muchas gracias por la invitación, pues para nosotros es siempre un placer poder hablar con los diferentes medios de comunicación y tener la posibilidad de contar cuál ha sido el trabajo y el balance un poco de lo que se ha hecho en estos 4 años. El mensaje es, este es un gobierno que trabajó desde las regiones. Y eso es muy importante porque semana a semana se llevó a cabo talleres construyendo país con los ciudadanos en las regiones, se trajeron proyectos con las regiones, se llevaron inversiones a las regiones y pues esto es fundamental en un país que tiene más de 1.103 municipios, digamos que ese es el número en Colombia y pues es precisamente un país disperso y complejo. Entonces el balance desde las perspectivas numéricas es positivo. Y cuando uno mira los indicadores económicos, que voy a arrancar por ahí, cuando uno mira lo que dice la OCDE y es que este año creceremos más del 6%, colocándonos por encima de lo mayor de los países de la OCDE, como el año pasado crecimos más del 10%, y en ese momento los economistas decían, eso es efecto rebote, perfecto. Efecto rebote el año pasado, pero este año estamos creciendo el 6%. Entonces eso es lo que nos muestra es que efectivamente las políticas económicas que se adoptaron obviamente también para enfrentar la pandemia pues dieron sus resultados. Entonces desde la perspectiva económica es, sufrimos como todos los países del mundo por la pandemia, tuvimos que endeudarnos para poder tener acceso a vacunas, a ventiladores, a mitigar todo el impacto social dando subsidios, pero la senda de crecimiento nos permite a nosotros dar tranquilidad que el próximo gobierno podrá avanzar con unas bases económicas sólidas. Eso es un punto. Desde la perspectiva social quiero mencionar esto y es, en Colombia estamos hablando que la población llega aproximadamente a 51 millones de personas. Okay. Y estamos hablando que en pandemia se creó un programa, ustedes pues en Panamá tienen programas también muy estos creados por el Banco Mundial, que son subsidios condicionados. Colombia tiene un programa llamado Familias en Acción, donde son cerca de 2.5 millones de hogares. Pues en pandemia se creó un programa en el que llegamos a 4 millones de hogares adicionales, es decir, estamos hablando que son 6.5 millones de hogares que reciben entre 50 y 60 dólares al mes de subsidio. Es el programa más grande que se ha podido crear en la historia del país social y fue fundamental para poder luchar contra la pobreza, para poder luchar contra los indicadores de pobreza extrema. Y con un tema pues que sí es muy de mi pasión y es, eso se logró a través de las fintech y es, no había manera de hacer un programa de esta envergadura si no se hubiera hecho con tecnología. Entonces, en el pasado, Familias en Acción tomó casi 7 años llegar a 2.5 millones de hogares, pues aquí en 3 semanas, cruzando bases de datos, información, se montó un programa de 4 millones y se hizo pagos pues, a través de billeteras móviles. Y en los temas de transformación, pues hay muchos sectores, pero quiero mencionar algunos. Transformación energética, crecimos en 100 veces. La capacidad de generación, pasamos de más de cerca de 12.5 megas a más de 1.200 en términos de lo que es producción con energía eólica, con paneles solares, lo cual nos lleva a que más del 10% de la matriz energética del país será con estas energías que permiten que además son limpias y que van en ese camino del mundo de evitar una pandemia desde la perspectiva ambiental y esos son de los logros que más satisfacción generan porque pues precisamente es social. En el tema ambiental se avanzó en un programa de 180 millones de árboles. Sembrar 180 millones de árboles con corte al mes de mayo ya habíamos sobrepasado los 100 millones. Se hizo la declaración de área protegida que sobrepasa el 30% el área marítima del país. En el tema de transformación digital pues se han hecho muchas cosas. El tema de inteligencia artificial, UNESCO reconoce la construcción del marco ético que se hizo en el país. Eso liderado desde la Consejería de Transformación Digital. En educación, 700 mil jóvenes podrán acceder de manera gratuita a la educación superior y ya eso es un programa que queda por ley. El Ministerio de Educación financia, que era una de las grandes preocupaciones. Aquí nosotros tuvimos un estallido, tuvimos unos paros
que se presentaron durante diferentes momentos del gobierno, y uno de los temas en los que se trabajó por parte del Ministerio de Educación fue: avancemos en la educación gratuita universitaria. Nosotros ya tenemos educación plena, educación básica y secundaria. Y bueno, digamos que así Sí, sector por sector. Fíjate bien, Víctor, que hay algo que llama la atención con los números que muestras, y tiene que ver con la popularidad en la que sale el gobierno de Iván Duque luego de 4 años, más allá de todo lo que tú mencionas. Porque no se hace correlación de popularidad de la gestión del presidente Duque con lo que tú acabas de mencionar. Bueno, ahí hay varias cosas, y es, el presidente siempre nos dijo desde el primer día, es, si las encuestas son buenas, se trabaja el triple, si las encuestas son malas, se trabaja el triple. Digamos que nunca estuvimos muy en función de las encuestas. Hay dos o tres grandes datos de encuestas. Digamos que aquí hay dos encuestadoras, una que es Centro Nacional de Consultoría y Guarumo, que hablan que el presidente tiene una favorabilidad entre el 38 y el 40-41%, que si nos vamos a los datos de votación de hace 4 años, en primera vuelta, el presidente sacó 36% de votación, en segunda pues obviamente es la mayoría del 50, pero pues digamos que estuvo muy en línea en, ese, en lo que fue esa base. Se trabajó mucho, desafortunadamente existe mucha polarización, muchas fake news, mucha desinformación, y ese es posiblemente los temas más difíciles, y es, se hace, pero la desinformación de estamos destruyendo, nos está haciendo, genera mucha manipulación. Y hay otro grupo de encuestas donde está Inbamer, que habla que la favorabilidad es alrededor del 24-28%. Entonces, indistintamente las dos perspectivas, el mensaje siempre fue trabajar, comunicar, hacerlo desde las regiones, con el presidente, pues cuando visitamos, todas las semanas estamos en las regiones, que camina por las calles, que se abraza con los niños, que se abraza con la gente. Muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y esto por qué no lo miden las encuestas? Porque la gente en territorio ve los proyectos. Al final del día es los túneles, los puentes, las hidroeléctricas, se ven en terreno, se ven en campo, no tanto en esas discusiones que muchas veces se dan en Twitter, que se dan en algunas mesas de medios. Pero el mensaje es, nosotros trabajamos por los ciudadanos, y eso siempre fue el propósito. Don Víctor, hay algo que llama la atención cuando uno ve el resumen de la gestión, y es los números macroeconómicos sí reflejan una recuperación de parte o por parte de la economía colombiana post pandemia, y antes de la pandemia también se veía eso. No obstante, cuando uno le atribuye algún check al gobierno de Iván Duque, a su gobierno, no es tanto el tema macroeconómico, sino el tema migratorio, lo que hizo el gobierno de Iván Duque por el tema migratorio. ¿Ustedes pueden decir que ese fue su mayor logro o la meta obtenida durante este gobierno? Yo diría, y esto me lo atribuyo yo, no es el presidente, son como 5 grandes legados del presidente. El primero en lo ambiental, resaltó los 180 millones de árboles, el pacto de Leticia, asumir la apuesta para las disminuciones en emisiones de carbono y las áreas protegidas. Un gran componente es medio ambiente. Otro gran componente, el tema migratorio. El tema migratorio es el abordaje que se dio, es solidaridad absoluta con los migrantes. Y cuando se dice solidaridad absoluta, aquí se creó el Estatuto de Protección Temporal, que significa es que cada migrante tiene los mismos beneficios que tiene cualquier ciudadano colombiano, excepto el de votar, digamos que es un derecho político. ¿Eso qué significa? A la fecha, 1.800.000 postulados al estatuto. De ese 1.800.000 ya han hecho todo el proceso, pues, de identificación, de diligenciamiento de la información, alrededor de 1.600.000, y ya se han entregado documentos físicos, 1.060.000 con el último corte que vi la semana pasada. Solo por mencionar que en el mes de diciembre íbamos en 50.000 documentos físicos entregados. Eso es una curva creciente. ¿Eso por qué es importante? Porque eso dignifica al migrante. Porque el migrante, con ese documento, ¿qué puede hacer? Puede trabajar, tiene acceso a salud, tiene acceso a educación, puede abrir una cuenta bancaria, puede comprarse un vehículo, puede invertir en activo. Entonces, es una de las situaciones más complejas cuando se es migrante, es que en muchos de los casos se está en informalidad o se está en una irregularidad, por así decirlo, de acceso a los servicios. Y sí, el presidente consideró que ese segundo componente, el de migrantes, es uno de sus grandes legados. El tercer gran legado tiene que ver con la transición energética, que ya lo mencionaba, paneles solares, eólica, el cambio en la matriz del país. El cuarto tiene que ver con todo lo que se hizo en vacunación. Digamos que Colombia aplicó, a la fecha, 85 millones de dosis.
Hablaba con algunos amigos en Europa cuando estamos en todo este tema de pandemia, y es, logramos aplicar dosis mucho antes que países europeos a diferentes rangos de la población. Y esto es porque nos pusimos y nos enfocamos, como todos los países, obviamente, en negociar vacunas, traer vacunas, 85 millones de dosis aplicadas, que eso es 84% de la población con dosis, más del 70% con segunda dosis y más del 40% con refuerzo. Y tenemos más de 30 millones de dosis disponibles, porque el que no se lo ha aplicado es porque no ha querido, no porque no haya dosis. Y el último tiene que ver con el tema de la transformación digital del país. Claro. Y es entendiendo que el mundo va hacia una economía digital, que el mundo se va hacia una transición. Pero sí, esos cinco grandes legados. Y bueno, el de migrantes es un tema donde el presidente se enfocó a fondo. De hecho, la jefatura de gabinete de la presidencia, desde ese equipo se lideró la articulación con las diferentes entidades, porque pues es un tema, en lo personal, el presidente dio la instrucción y es, Colombia va a trabajar un esquema diferente con la migración, y pues de hecho esto es un tema que se ha estado revisando y compartiendo información con diferentes países en el mundo, incluso claro, con la situación que se vive en Ucrania. Hay algo que en Panamá escuchan miles de personas de este programa y siempre consultan cuando tenemos a un político o a un miembro del gobierno, ¿cuándo se hace la autocrítica de la gestión? Y si bien es cierto todo lo que nos ha mencionado, hay que rescatarlo, y como migrante se lo digo, agradecido por lo que han hecho. También yo creo que hay dos lunares que el gobierno nacional ha tenido, y uno fue la reforma tributaria que no se dio en un principio, que se tuvo que modificar, y el otro el cerco diplomático a Nicolás Maduro. El presidente Duque se va y Nicolás Maduro sigue allí atornillado cual dictador. La pregunta es, ¿ustedes reconocen y se hace una autocrítica ya luego de ver hacia atrás que la reforma como se planteó en un primer momento no era una reforma tributaria que se debía presentar al país en ese momento? Y por otro lado, ¿ese cerco diplomático se tuvo que pensar de otra manera? Bueno, yo arranco con el primer tema, que es el tema de lo que fue en su momento la reforma, que además es una reforma que se presenta terminando pandemia. Uh-huh. Cuando uno mira la reforma, iba a tener dos análisis desde la reforma, porque esa discusión la tuvimos mucho al interior del gobierno, es cuando uno mira la reforma desde la perspectiva de los expertos macroeconómicos, esa era la reforma que se tenía que hacer para lo que necesite el país en el corto y en el mediano plazo. Temas, pudo ser inoportuna, pudo tener una discusión de no medir en ese momento cómo se sentía la gente después de más de año y medio de encierro, de economía afectada, y eso nos llevó a nosotros a un tema de inconformidad. La respuesta es sí, ahí podemos cometer algunos errores, pero quiero separar entre una cosa fue la insatisfacción de un grupo de sectores o de personas que no están de acuerdo con la reforma, y otro grupo que utilizó esa insatisfacción para hacer vandalismo, paros, bloqueos y demás. Okay. Entonces el mensaje es autocrítica, y es, sí, yo creo que nos pudo haber faltado más pedagogía, más trabajo, porque al final la reforma salió. Claro. Es que el mensaje es, la reforma inicial como estaba estructurada se quita del Congreso, se presenta igual una reforma, que es una reforma que es la reforma que más ha recaudado de las reformas que se han hecho en el país. Claramente la segunda reforma que se presenta estuvo muy apalancada en lo que son las rentas de las empresas. La primera reforma tenía una combinación de eliminar, digamos, privilegios y exenciones que se tienen en algunos sectores, y ahí digamos que el mensaje fue, sí, podemos haber cometido errores de timing, podemos haber cometido errores de no haber escuchado la sensibilidad que se tenía en ese momento, pero el mensaje es, la reforma se necesitaba porque era la sanidad de las finanzas para inclusive poder continuar con los programas sociales. Entonces, no, y no solo estos dos, errores hay muchos, uno puede decir, yo tengo frustraciones en términos de haber avanzado más en cobertura de conectividad, o tengo frustraciones que si bien avanzamos en transformación digital, aún sigue habiendo ciertos aspectos burocráticos que lo hacen difícil, o inclusive pues la senda que traíamos de crecimiento económico, desafortunadamente por la pandemia no pudimos llegar a dejar el empleo, el desempleo en un dígito. Entonces pues frustraciones hay en el tema diplomático. Yo en ese tema tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo, porque nosotros somos un gobierno en ejercicio, yo hoy no puedo hacer tanto balance, pero el mensaje es, todas las decisiones que se tomaron están claras en que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, y frente a la dictadura uno no puede ser claudicante.
Entonces, el hecho de su permanencia o no en el poder no significa que las acciones que se hayan tomado hayan sido incorrectas. El mensaje es, se han producido cercos, se han hecho toma de decisiones por parte de otros gobiernos frente al tema de medidas, nosotros obramos como se debía obrar como gobierno. También es importante mencionar que cuando nosotros llegamos ya las relaciones, digamos, habían sido tomadas y afectadas en el gobierno anterior, no fuimos nosotros, que eso es un tema importante en el tema de la historia. Y pues claramente esa es nuestra posición frente a la dictadura. Le tengo una última pregunta, don Víctor, agradeciendo obviamente el espacio que nos ha dado, y tiene que ver con el futuro de Colombia. Obviamente no podemos hablar de temas electorales, por lo que sabemos, por la ley. ¿Hacia dónde debe ir América Latina? ¿Hacia dónde debe ir Colombia en este caso? E incluyo Panamá también. Usted habla de una revolución digital que se tiene que dar, que estamos muy atrasados y alejados de lo que puede ser Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿Hacia dónde tiene que ir América Latina? ¿Enfocado en qué? ¿En dejar de pensar en la extracción de petróleo, por ejemplo? ¿En darle más conectividad a las zonas vulnerables? ¿En desarrollar y traer inversiones de otros países en el desarrollo de tecnología? ¿Hacia dónde tiene que ir el continente? Me hice una reflexión hace unos meses con unos economistas frente a los impactos que va a traer, no solo para América Latina, sino para el mundo, lo que fue la pandemia y lo que es la guerra en Ucrania. Okay. ¿Por qué? Y es que el mundo se globalizó y el mundo trabajó mucho en el mundo de prestación de servicios tercerizados desde donde fuera más eficiente. Exactamente. Pero hay que hacer reflexiones de cuando estalla la pandemia, en América Latina, solo por poner un ejemplo, ninguno de nosotros producía ventiladores para el soporte de las camas UCI. Claro. Y cuando arrancamos el proceso de adquirirlos, muchos de estos países dijeron, europeos inclusive, es que hablan siempre de todo el tema de equidad y de protección de derechos humanos, fue, ¿no? No se van a vender ventiladores, primero nos probemos nosotros y después habrá una segunda etapa de acceso. Entonces hay que hacer una reflexión, 10, ¿será necesario crear esos, no volver a que los países produzcan todo, pero sí a tener diferentes esquemas asociativos por bloques regionales donde hay que tener que garantizar producción tecnológica en algunos temas? Hoy sufrimos mucho todos los países por lo que está pasando en Shanghai frente al tema de los cierres. ¿Por qué? Porque los microcomponentes para electrónica hacen que no se tenga acceso a ciertos equipos, y eso es lo que nos lleva a pensar, y es, bueno, la escala competitiva puede que no dé para competir con China, pero ¿será necesario tener plantas de producción en algunos de los países de América Latina? Creo que Brasil, Argentina, Colombia, Chile, ya tomamos la decisión de tener fábricas de vacunas en la región. Colombia tuvo fábrica de vacunas hasta el año 91. Okay. Y eso, por el mismo tema de globalización, pues simplemente se volvió más eficiente comprarlas e importarlas en otro sitio. El mensaje es, de cara a lo que implica un futuro, y no solo pandemia, sino lo que implica un tema de seguridad, pues es muy importante tener fábrica local o fábricas regionales. Entonces, ¿hacia dónde debe avanzar América Latina? Sí, tiene que desarrollar unas capacidades que eliminen, no del todo la dependencia, pero sí que disminuya el riesgo para cuando se presentan eventos adversos. Hoy sufrimos mucho con el tema de fertilizantes por lo que pasa en Ucrania. Claro. Y eso está afectando a todos los países, porque uno de los temas que le pega a la inflación es precisamente, sube el fertilizante sube los costos de producción agrícola, y entonces esto se ve impactado en los productos alimenticios. ¿Subir las tasas de interés ayuda? En mi criterio no, porque es que estamos ante un fenómeno que no es puntual del país, sino que es global, y que estamos viendo que afecta a todos los países. Claro, pero no ralentiza un poco el flujo de caja que puede haber en la calle. Sí lo ralentiza, pero el tema al final del día es, esa ralentización no te va a terminar afectando de manera directa en los precios de los alimentos, porque es que el precio subió no porque la demanda esté más alta, claro. El precio subió porque los costos de los insumos de producción subieron. Claro. Entonces, ¿hacia dónde ir a América Latina? A crear bloques regionales en temas de competitividad, a desarrollar más capacidades asociadas a los temas de economía digital, y entonces acá miramos el tema de Internet. Sí o sí necesitamos mayor cobertura en Internet, porque
La economía digital, lo que es la cuarta revolución industrial, ¿qué permite? Que se tenga acceso a conocimiento y oportunidades y se pueda producir sin necesidad de desplazarse. En el pasado, digamos que si uno quiere desarrollar un gran proyecto, pues migra del campo a las ciudades o de los países latinoamericanos a los grandes hubs de innovación en Estados Unidos o en Europa. Ahora lo que se puede ver, los unicornios que han aparecido en América Latina, estas compañías que valen más de $1 billón, nacen en América Latina y pueden ser desarrolladas en América Latina, entre otras, porque conectividad le da acceso a uno a conocimiento, información y a transacciones sin necesidad de desplazarse. Pero si yo no tengo la conectividad en las áreas rurales o en las áreas vulnerables, pues sí estoy generando una afectación en términos de incrementar esa brecha que hoy existe. Entonces, yo, o mi concepto es América Latina que tiene que fortalecerse en capacidad de producción, tener temas que disminuyan dependencia y hay que definir temas estratégicos, trabajar mucho en los temas de prestación de servicios a un solo sino a terceros países, tratando de ganar ventajas que se tienen por lo menos en zona horaria o en temas de culturales occidentales versus otros países, por ejemplo, lo que prestan los servicios de contact center o BPO a Estados Unidos, ahí hay un mercado gigantesco. Tercero, avanzar en todos los temas asociados a la cuarta revolución industrial, la transformación digital, la economía digital, y es, ahí hay una gran oportunidad. Y ese es el espacio para saltar, generar más ingresos, generar más desarrollo y obviamente pues disminuir todo lo que tiene que ver con pobreza en la región. Colombia debe seguir viendo a Panamá como uno de sus principales socios comerciales, ¿no? Tomando en cuenta que la exportación hacia Panamá ha crecido de una manera dantesca, obviamente por el aumento de los precios del petróleo. No, Colombia y Panamá han tenido siempre una excelente relación, es uno de los principales socios comerciales, bien mencionadas las exportaciones no tradicionales y no fundamentadas en el petróleo en Colombia, pues han crecido más que en las últimas 3 décadas, y Panamá sigue siendo uno de esos aliados, socios estratégicos, y bueno, y Panamá, como siempre ha sido, es la puerta de todo el Centroamérica y el Caribe en todo lo que tiene que ver con prestación de servicios y bueno, ni qué decir, todo lo que es el mercado financiero que se mueve desde Panamá. Entonces, no, con Panamá una excelente relación, trabajo continuo y bueno, lleno de oportunidades para el AVE-LAVE. Don Víctor Muñoz, director del APRE, la mano administrativa del gobierno de Iván Duque, gracias por habernos acompañado, gracias por haber hablado para miles de oyentes en Panamá. Y mucha suerte en lo que le depara en el futuro. Bueno, muchísimas gracias y un cordial saludo en Panamá. Y la verdad que continuemos todos los países de América Latina en sendas de desarrollo, crecimiento, lucha contra la pobreza. Buenísimo. Gracias, Víctor.